medio y demás compañeros que nos acompañan en el día de hoy, en esta rueda de prensa, que se ha convocado con motivo de, como bien hemos dejado escrito a ustedes, lo hemos mandado por los medios, en cuanto al, a la construcción de unos nichos en la única fosa común que teníamos en Utrera. De todos sabido que en Utrera había tres fosas, dos habían perdido en los años anteriores y nos quedaba una. Sorpresa para nosotros, igual que para todos ustedes también será, un ciudadano que nos pone en antecedentes de que se habían levantado unos nichos en esa zona, y efectivamente así es. Decir también, como dato anecdótico, podríamos decir, o como un dato real, que España está a la cabeza, podríamos decir, de ser país del mundo que más fosas tiene sin sumar. Hay un país que tiene más, que es Camboya, pero quitando a Camboya viene España con 1.204 fosas. Fosas que están completamente localizadas y datadas por España, por el gobierno español. Quiere decir que una vez que está datado y localizada por el gobierno español, hay que aplicarle la ley de memoria histórica. Memoria histórica, como ustedes sabéis, que data también de diciembre de 2007, que el gobierno de Zapatero aprobó, con la, podríamos decir, con el beneplácito de los partidos políticos que somos de izquierda, podemos decir, y con la negativa, como es normal, del Partido Popular, entre otros. Decir también que lo que pedimos o lo que vamos a pedir en este acto y con nuestra denuncia es que se reponga de principio, se paralicen los enterramientos que se puedan realizar y se haga la reposición de, del entorno y por ende también que se llegue a la exhumación. Exhumación que creemos puede ser una realidad, ya que en el día de ayer precisamente era el mismo uno de los portavoces del Partido Socialista, quien en una transaccional a los presupuestos generales del Estado que se están debatiendo ahora, pues llevaba, pedía que se destinara una partida, en principio para la exhumación, que databa o él fechaba en 3 millones de euros, y para otro lado también para una remodelación, redefinición del estado en que está el Valle de los Caídos. Era una asignación un poquito menor, creo que son 150.000 euros, y que al fin y a la postre tendrá que ser el Grupo Socialista el día 28 cuando defina si esto se va a llevar a efecto. Por tanto, creo que estamos en la tesitura de un buen momento, sin entrar en más valoraciones políticas en principio, que no va a ser mi cometido, entrar en valoraciones políticas, ya los compañeros que van a intervenir después, tanto Antonio Jesús Borges como Emilio Caraballo, la podremos hacer porque también se pueden hacer y de hecho se deben de hacer. Y nada más, pues a ver cómo nos sale el tema, esperemos que lleguemos a feliz término y poder contar con el sentir de los ciudadanos, que creo que van a ser sensibles a este atentado que se ha hecho contra la memoria histórica y más concretamente contra la fosa de 107, esperemos que sean 107 nada más, de los utreranos que están debajo de esos bloques de hormigón. Se presupone que están debajo de esos bloques de hormigón. Así que paso la palabra a Emilio o Antonio Borges, ¿no? Antonio. Sí. En primer lugar, quiero decir que la responsabilidad directa de esa construcción sobre la fosa común es del Partido Popular y del Partido Andalucista, quienes mediante un decreto de alcaldía de diciembre de 2014 aprueban que se lleve a cabo esta obra. Esta obra se lleva a cabo entre febrero y marzo de 2014 y a partir de esa fecha imagino que ya empezaron a hacer enterramientos. En la actualidad hay aún dos, pero aunque esa responsabilidad directa sea de PA y PP, creemos que el actual equipo de gobierno de PSOE e Izquierda Unida debe de subsanar el error o el atentado contra la memoria histórica cometido por el anterior equipo de gobierno. Por eso, en primer lugar, lo que hemos pedido, como bien decía el compañero Cristóbal Lobato, es que se paralicen los enterramientos en ese bloque de nicho para, si en un futuro
se suman los restos, que es algo que creo que se debería de hacer, y vamos a ponernos en contacto con familiares de personas que puedan tener ahí a su familiar enterrado. Pues entonces, cuanto menos enterramiento haya ahí, creemos que el problema y la molestia para los familiares van a ser menores. Como historiador, pues a mí me gustaría decir que yo entiendo que es importante que se recuperen para el pueblo de Utrera monumentos como el castillo, la Casa Surga, o se restaure la portada de la Casa de Cultura. Creo que es fundamental, trae turistas, es parte de nuestra historia. Pero además, esa fosa común también es parte de la historia de Utrera. Ya no solo parte de la historia, sino que existen familiares, incluso algunos que no sabían que tenían personas enterradas ahí, y que el día 26, cuando hicimos el acto en homenaje y pusimos los nombres, muchas personas incluso se enteraron de que tenían esos familiares ahí enterrados. Pues creemos que siempre hay que tener eso disponible para que, llegado el caso, se sumen los restos. Por tanto, ya no solo creemos en un atentado contra la memoria, sino un atentado contra la historia de Utrera. Además, como comentábamos Emilio, me comentaba Emilio el otro día, hay que tener en cuenta que esa fosa común y ese bloque de nicho se ha hecho en el patio más antiguo del cementerio, el patio más histórico, que era la antigua huerta del convento de San Francisco. Por tanto, también ese bloque ya no solo se pone sobre una fosa común, sino que además rompe la visión histórica y artística del patio más antiguo del convento. Por tanto, desde este punto de vista, también creemos que es un atentado contra la historia de Utrera. Entre los dos compañeros prácticamente ya han situado cuál es el problema, ¿no? Nosotros tradicionalmente, aquí mismo donde nos veis, donde estamos hoy, delante de o detrás de del monumento erigido como propuesta de Izquierda Unida en su tiempo a las víctimas de la barbarie fascista cometida en Utrera, porque aquí no hubo guerra civil, aquí lo que hubo fue barbarie fascista. Aquí no hubo ningún frente de batalla donde estuvieran muriendo por una parte y por otra. Aquí lo que hubo fue una represión al movimiento obrero, al movimiento campesino, a los enseñantes progresistas y a cualquier tipo de espíritu republicano y de espíritu de libertad y de espíritu de democracia, por ese fascismo que se sublevó en contra de la república y de la democracia. Aquí en esta yunta, en esta ciudad de Utrera, en este cementerio en el que estamos, había tres fosas comunes, bien sabéis. Tres fosas comunes, que una, la primera, estaba situada muy cerca de nosotros, a mi izquierda, al fondo. Esto era parte del antiguo cementerio civil, llamamos comúnmente por nosotros, por el pueblo, el cementerio de los protestantes, de los agnósticos, de los que no podían tener un enterramiento católico y eran enterrados. Aquí estaba la primera fosa. Esta primera fosa es la que se abre una vez que toman el 26 de julio, toman las tropas utreras, y ya sabéis que nada más que en el primer día en la toma fusilan a más de 100 personas. Había otra segunda fosa que estaba situada en la entrada a mano derecha del antiguo patio del cementerio de toda la vida de Dios, del cementerio que hemos conocido y que formaba parte, como ha dicho Antonio, del patio o de la huerta del antiguo convento de los franciscanos antes de ser cementerio. Y había una tercera fosa, que es la que estamos hablando. Las dos fosas primeras fueron destruidas. Una, esta primera, sobre los años 50, en una remodelación y una construcción de nicho, y se tiró. Y lógicamente, lógicamente nada, sino que los huesos y los restos pues fueron a los osarios y tirados, ¿no? La segunda fosa se habilitó, fueron destruidas sobre los años 70... ...y se han construido, pues digamos que túmulos funerarios encima de ellos. Inclusive nos cuentan personas que tienen familiares ahí enterrados, que venían a hacer
el hoyo para enterrar a sus familiares, y prácticamente a tres palmos de la superficie empezaban a tirar, a rescatar los huesos, y aquí los huesos en aquella época lo que se hacía era meterlos en el carrillo mano y al osario. Bien, pero no había entonces, ni había esta conciencia memorística, ni había esta fuerza que tiene la memoria, la recuperación de la memoria de nuestro pueblo, de nuestra ciudad, de Andalucía, de España, que es la que tiene ahora. Y además no tenía un soporte legal, como tiene ahora, que son las leyes de la memoria histórica que nos acompañan, tanto a nivel estatal como a nivel de Andalucía, aparte de todos los protocolos que hay de sumación. Bueno, pues como decía, tradicionalmente, aquí mismo, hace ya más de 20 años, que venimos celebrando todos los 18 de julio, y, ay, perdón, los 14 de abril y los 26 de julio, venimos conmemorando esa fecha y teniendo un recuerdo con los que dieron su vida. Una de las reivindicaciones fundamentales que hemos planteado siempre y planteamos cuando se hizo este monumento era de que la fosa que había actualmente, que está datada, que está en los libros, que está puesto en el mapa de fosas de Andalucía, que tanto que tiene elaborado la Junta de Andalucía, que tiene constancia del Ayuntamiento de Utrera, esa fosa era intocable y esa fosa llegaría en algún momento que habría que rescatarla. Hoy en día sabemos que hay personas que, porque esto ya es una cuestión que atañe ya no digamos a los hijos, sino ya a los nietos y a los bisnietos, que han tomado conciencia de por qué su familia o sus antecesores tienen por qué estar enterrados y tirar una fosa común, donde no saben ni siquiera en cuál es, ni en qué fosa estaban, ni dónde están sus restos, porque no se lo dijeron. Damos cuenta que aquí se pudieron inscribir, los que fueron asesinados vilmente en aquella época, no pudieron escribirlo hasta los años 40 y 50 en el registro civil. Es decir, estuvieron hasta esos años como desaparecidos. Y no tenían constancia, todos sabemos aquello, de que aquí cuando estaban en la cárcel, lo montaban en el camión, y cuando iba la familia que iba a llevarle la comida, el bocadillo a la cárcel, lo único que le decían es: no está aquí ya. O le han dado café, algo muy tradicional por medio de los falangistas de aquella época, pero no le decían absolutamente nada más, con lo cual no tenemos. Siempre que haya interés de los descendientes, hoy en día la ciencia avanza mucho, haya un interés por los descendientes de conocer dónde están los restos de sus familiares, se puede cotejar, una vez que se levante esa fosa, con los ADN, se puede cotejar precisamente a quién pertenece y si pertenece a algunos de los familiares estos que la han reclamado. Por eso esto era intocable. Esto es como nosotros decimos, ¿no? No se puede achacar ninguna justificación, ni hay ningún alegato que tú puedas cubrir el acto vandálico contra la memoria, contra la historia de nuestro pueblo, contra la conciencia colectiva que se ha cometido por parte de la derecha utrerana, representada por el Partido Andalucista y el Partido Popular. Porque esto es como, yo decía, como cuando te encuentras un enterramiento, pues, de unas ruinas, por ejemplo, romanas, celtas, ibéricas o las que sean, ¿no? Puede ser que tú en ese momento no tengas recursos para excavar, no tienes unos recursos para poder. Pero lo que no hace es destruirla, lo que no hace es montar nada encima, se paraliza inmediatamente esa obra y en todo caso se rellena de tierra y se data, se deja constancia de dónde está y algún día habrá posibilidades de rescatar esa ruina, de rescatar esa historia. Entonces los huesos, hay una que son parte de nuestra historia, también tienen ese mismo valor como tiene la piedra. No tiene menos valor que tiene una piedra histórica. Eso entonces tenía que haberse quedado así. Es curioso que este gobierno del Partido Popular, algo que había quedado intocable porque ya se tenía constancia, porque estaba datada, porque está fechada y porque se sabe por los historiadores, por los libros, por los mapas y por toda la documentación que hoy tenemos, es curioso que este Partido Popular, este Partido Andalucista de Utrera, que gracias a Dios va a dejar de existir dentro de tres días, ¿no? Porque lo de lo que han hecho en Utrera no tiene nombre. Las despedidas que hayan tenido ha sido esa,
algo muy, muy de la derecha. Como yo decía, sus antecesores se dedicaron a matar, a echarle tierra y cal encima, y ellos le han querido poner una losa de hormigón. Porque está fechado antes de irse, finales de 14 y marzo, es decir, cuando prácticamente aquí se están elaborando listas, está la gente en campaña electoral, y además en una zona que no es de paso, alegosamente, y además por un decreto de alcaldía que no pasa ni siquiera para información, porque no tiene importancia, porque eso para ellos era igual, no pasa ni siquiera por un pleno que tenga un debate público, sabiendo el atentado histórico que estaban cometiendo, que no haya tenido ese debate y hayan dado la posibilidad que los grupos se posicionaran y debatieran en el pleno, como máximo representante de la ciudadanía, de la nuestra, de nosotros, de los otros y de los demás para acá, de todo, si no lo hayan hecho alevosamente al final del mandato, y parece que es que tenían conciencia de quererse ir poniéndole esa losa de hormigón delante de los que dieron su vida en la defensa por la democracia y la república. Este atentado no solamente, como ha dicho Antonio, no es un atentado únicamente, sí, aquí no solamente hacemos ahora un llamamiento a los que digamos que tienen conciencia de los muertos, de los caídos y de los que tienen enterrados, en definitiva, de la memoria histórica. Es que hacemos un llamamiento también a aquellos que les preocupan que le construyan en una zona jardinada, aquellos que les preocupan que se ponga un bloque de vivienda delante de una casa palacio, que se tire una fachada, porque tiene un valor histórico. Es que ese patio tiene un valor histórico. El patio, como he dicho, que era el patio del antiguo San Francisco, el cementerio histórico que tiene Utrera. Y aquí nadie comprendería, ¿verdad?, que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Sevilla aprobara construir un nido de nicho delante de la tumba de Joselito, del mausoleo de X o el mausoleo de cual. Eso es lo que han hecho en Utrera. Delante de los Clementes de la Cuadra, que el mausoleo que tienen ahí, el pabellón, que tanto se le llena a la derecha utrerana de reivindicar Clementes de la Cuadra. Pues delante suya le han puesto ese bloque, que estéticamente es algo desastroso. Entonces aquí vamos a hacer un llamamiento no solamente a los ciudadanos que tienen conciencia política, vamos a hacer también a los que tienen conciencia de la conservación de Utrera, como ha dicho Antonio, tanto en su aspecto físico como su aspecto también memorístico y moral. Esto lo vamos a llevar, no vamos a pararnos aquí, por supuesto que no. Esto vamos a pedir todas las responsabilidades habidas y por haber. Vamos a llevarlo, hemos pedido ya en el ayuntamiento la paralización. Yo tengo que agradecer desde aquí tanto la presencia ahora mismo del portavoz de Izquierda Unida, Carlos Guirao, que nos acompaña, como la atención que ha tenido hasta ahora el equipo de gobierno recibiéndonos, dándonos información y demás, pero no queremos vacío y no queremos promesas, queremos hechos. Y los hechos son paralizadas, que es lo que pedimos, que se paralice cualquier tipo de enterramiento, porque ahora mismo, a fecha del viernes, cuando vinimos y nos denuncian el hecho, había dos enterramientos. Siguen dos y será mucho más fácil mudar dos enterramientos que si eso siguen enterrándose personas y cuando te des cuenta hay ahí 40 o 50 y el llamo ve 40 o 50 difuntos, ya sería mucho menos. Entonces que eso se paralice inmediatamente. De todos modos lo vamos a poner en conocimiento de la fiscalía por lo que puede haber aquí de atentado o de atentado a la ley, de prevaricación o otra serie de delitos que ya veremos a ver con el abogado especialista en estos temas, que es lo que vamos a hacer, y por supuesto que vamos a pedir todas esas responsabilidades y que eso se levante. Si aquí hay un pobre que se construye en una casa que no tiene dónde vivir, que tiene tres pesetas para levantar una pared de ladrillo y un techo de Uralita, se le tira a la casa porque la construye ilegalmente, eso se tira también. Eso se tira también, eso se deja, se rescata. Y ya habrá momentos de rescatar los huesos, de abrir esa fosa y conservar esa parte como una parte más de la memoria de Utrera, desgraciada en este caso, pero forma parte de nuestra memoria. No solamente ocurrió la guerra de los franceses y las heroicidades de los franceses, también ocurrió la heroicidad de un pueblo enmayado y en alpargatas que fue capaz de levantarse contra un fascismo que la aplastaba y que venía con botas de cuero y bien armado. Contra eso vamos a luchar. Aquí estamos los hijos, estamos los nietos, y estamos dispuestos a seguir y llegar hasta el final. Muchas gracias por vuestra atención. También volver a reiterar en el agradecimiento que le tenemos a Izquierda Unida,
tanto Carlos Irao como Sandra han estado siempre a disposición de cuantas necesidades se nos han presentado. Entender también que los pasos que tenemos que llevar ahora pueden ser más o menos costosos, pero eso nos va a llevar más o menos tiempo, porque siempre estamos jugando con el altruismo de la mayoría de las personas que tienen este sentimiento, podríamos decir, sobre la memoria histórica. Igual nos lleva un día y medio en tratar de buscar a ese letrado que altruistamente pues, nos pueda llevar el caso. Si no, pues no tendremos más remedio que acometerlo de la mejor manera posible. Agradecer, como bien ha dicho Emilio, vuestra presencia y poner a disposición de ustedes el dossier, el pequeño dossier que hay ahora mismo, tanto a los medios como a cualquiera de los asistentes que los quiera llevárselo. Tenemos 15 copias. Bueno, dejaremos abierta a ver qué nos aconseja, qué informan el abogado especialista en estos temas. Ya hay precedente, con lo cual se ve saber, pero digamos que ahí nosotros estamos abiertos a lo que pase. Pero desde luego vamos a pedir las máximas responsabilidades. Es decir, si además de una responsabilidad administrativa hay una responsabilidad penal, desde luego que iremos por ella, está claro. No vamos a pararnos en... No comulgamos con nadie ni nos casamos con nadie. Vamos a pedir las responsabilidades que esté. Nosotros no somos políticos que nos presentemos a elecciones, ni somos aquí que estemos arpairos, digamos, de las buenas costumbres y las buenas relaciones. Nosotros vamos a denunciar con toda crudeza y con toda radicalidad lo que se ha cometido y vamos a llegar a sus últimas consecuencias, según nos aconsejen los especialistas en estos temas, que como ya digo, hay precedentes. El gobierno lo que nos dice es que se van a informar porque han desayunado, como bien yo decía, ese patio es que queda escondido, allí no se hace prácticamente ya enterramiento, salvo que alguien tenga ya enterrado a alguien que esté de fecha acá, si no, podéis pasar y veis las fechas que tiene la lápida y prácticamente todo el enterramiento se hace en esta parte ya, que es la que se ha construido nueva, ¿no? Entonces, prácticamente también están recién aterrizados, pues estamos a la espera de recibir información. Lo único que podemos decir, como hemos dicho, hemos recibido documentación, ellos están recabando información y hemos presentado el escrito en registro mandando la paralización. Sabemos que es una fecha de mucha multiactividad, tanto porque están, como quien dice, este gobierno recién llegado, están otros de vacaciones y estamos además prácticamente ya mirando a la feria, ¿no? Con todo lo que conlleva una feria de las características, de las dimensiones y de las dimensiones de Utrera. Pero bueno, que nosotros, en honor a la verdad, como decía que él, sin prisa, que en honor pero a la sin verdad, pausa. Los documentos que se le ha pedido no lo han dado con suma celeridad. Eso también hay que hacer constancia de ello, porque es así. O sea. Falta mirar, tenemos aquí lo que son los planos de construcción. Y tenemos únicamente lo que hemos podido recabar, que son las fechas de que se ha celebrado. Y ahora lo que queremos ver, decreto concretamente, que viene, porque nos tenemos que tener decreto, pues a lo mejor engloba algo así, muy sui generis o muy global, de construcción de 18 o 20 pabellones nuevos, ¿no? Los que sean, ¿no? En el cementerio de Utrera, pero no venga con mucha más, como ha sido secuestrado, digamos, a la opinión pública y secuestrado al debate, siendo la importancia que tiene, al debate ciudadano, al debate de los políticos, al debate del pleno, bueno, pues los posicionamientos no han podido ya veremos, realizarse. Nosotros no vamos a parar, es lo único que podemos decir, vamos a actuar con todas las consecuencias y esperamos y le vamos a dar el tiempo preciso, desde luego, para que se reúnan por una parte, se reúnan por la otra y lo que sí esperamos es la máxima urgencia en la respuesta. Por eso, como no solamente no nos fiamos, entre comillas, No nos queremos únicamente fiar de la voluntad que pueda tener el ayuntamiento, por eso digo que también vamos a ir a la fiscalía, tanto para la paralización de los enterramientos, como para ver cualquier tipo de responsabilidad, tanto administrativa como penal, que pueda haber en la construcción de los nichos estos.